Sí, así es. El marcador lo refleja y nada que decir. Nos hemos visto superados del minuto uno. No hemos sabido interpretar las situaciones con balón y sobre todo sin balón. Y fruto de eso al final, pues es lo que me refleja el marcador, el 5-0. Creo que es el único partido de toda la liga que no hemos competido, no hemos sido el Eibar, y el único responsable de todo esto soy yo. Evidentemente no he sabido explicar o intentar plasmar en el campo las ideas que teníamos y de ahí ya te digo el resultado. Sí que veníamos mermados por las bajas que teníamos, tanto por sanción como por lesión. Y lo peor que nos llevamos aquí, aparte del resultado, es pues las tres lesiones que tenemos, la de Urchi, la de Royer y la de Aitor Morcillo. Se unen a las bajas que ya tenemos por lesión. Recuperamos los jugadores que están sancionados, pero aún así ya te digo, el Real Unión hoy ha sido un equipo donde venía una muy buena dinámica, donde sabíamos que iba a ser un campo complicado, donde tiene un muy, muy buen trato de balón, tiene jugadores desequilibrantes delante, y hoy se ha visto todo eso. Hemos visto la mejor versión del Real Unión y la peor de Leioa. Bai, hasi datik txarto sartu gara partidura, eta hortik ba emaitza, ez? Uste dut baloi gabe, ba, errastasun asko eman digula Real Unioni, eta hortik hori, ze gara partidua nondo sartu, eta bigarren gola sartu digutenean, ja oso oso aldapa gora jarri zaigu partidua. Orain, ez dago besterik golpe hau hartu eta larun batera begira, Ennasen kontrako partidua prestatzera hasiko gara bihartik aurrera. Arratsaldeon, muy buenas o Gabón ya. Yo creo que no sé si es la mejor. Muy buena sí, muy buena sí. Y por suerte se repite las últimas semanas, ¿no? Y yo digo una cosa solamente, viendo eso, un motivo más, si cabe, para trabajar más. Faltan cosas todavía, muchísimas, individuales, colectivas, técnicas, tácticas, pero un motivo más de alegría y sobre todo de trabajo, de querer trabajar más si cabe. Una pena, la verdad es que no tomamos público aquí en Gal, que aquí en Gal es una pena. Pero bueno, aún así, se empieza a sentir un poco, ¿no? Que la gente está cerca, que eso también se siente. Yo creo que parte de ello, culpa de ello, lo tenéis vosotros, la prensa, pero eso empieza a sentir aquí dentro también. Eso es la mayor alegría que puede tener un entrenador, un cuerpo técnico, un club, una plantilla, todos, ¿no? Así que a seguir y un motivo más para trabajar más si cabe. Yo creo que dentro no, dentro alegría sí, euforia para nada. Alegría sí, euforia para nada. Yo creo que tenemos, esto es objetivo, mínimo 26 partidos que jugar y llevamos 12. No hemos llegado ni a la mitad del camino. Eso es objetivo, eso es real, eso es real. Y ya sabemos cómo va esto del fútbol. Entonces, alegría, evidentemente sí, que sí. Y además en los momentos que estamos pasando fuera de aquí hay que soltar la adrenalina y me cabe en Dios, pensar en positivo también, ¿no? Pero euforia para nada. Euforia para nada porque no hemos llegado ni a la mitad del camino. Y eso es un dato objetivo, no es que diga el míster, no. Eso es real. 26 partidos hemos jugado 12. Entonces, euforia para nada. Para nada. Para nada. Como bien dices tú. Históricamente, el Leioa ha sido un equipo que se le ha dado mal al Real Unión en Gal, sobre todo. Pero no al Real Unión históricamente en los últimos años en Gal. Esta liga. En esta liga. Ayer decía en la previa, ¿no? O el viernes, que de los últimos 6 partidos ha perdido uno. Y en el minuto 93 en Laredo. Y es un equipo que es muy competitivo. Un accidente puede tener cualquiera. Que sea más mérito o demérito de ellos o mérito, no vamos a entrar a valorar eso. Los datos están ahí. Y fijaros si no, hasta el momento, los datos de Leioa. Bajas solemos tener todos. Y yo creo que al final es una regularidad de todo, ¿no? Sí, a ver, ha sido una de las, ¿no? Uno de los factores que además es el más vistoso, ¿no? Desde fuera. Vamos a decir, el trabajo o las ideas ofensivas llegadas a cabo en el campo, que lo más difícil es llevarlas a cabo. Por eso es mérito de los jugadores.
Y como es el más vistoso, quizás es la que más se valora. Pero hay otro muchísimo trabajo que han hecho los jugadores muy bien. Y la verdad es que la primera parte ha sido muy, muy, muy buena. Y la segunda parte, un poco, el resultado ha llevado, vamos a decir, el camino del partido, ¿no? Yo te diría que la confianza, esa alegría, va a ir aumentando hasta dentro de 15 días. Y entrenar con esa confianza es mejor que entrenar sin ella. Pero dentro de 15 días, aquí contra el Laredo, domingo a las 5, se iguala muchísimo. Se juega 11 contra 11 y se iguala muchísimo. Entonces, esa alegría, esa confianza sirve para el trabajo semanal, pero dentro de 15 días aquí contra el Laredo servirá, yo creo que de poco, porque cuando el partido al árbitro haga pit, ahí es 11 contra 11 y se iguala muchísimo. Incluso jugando contra diferentes categorías, y, pues imagínate, jugando con los de la misma categoría, domingo a las 5, el fútbol es domingo a las 5, y hay 11 contra 11, se igualan muchísimas cosas. La confianza nos va a ayudar para que estos 15 días, para que el trabajo sea más, mejor y con alegría. Ahí, oso nasta, horregatik esan dute egin duan lehenengo balorazioa, ezta. Gaurko partidu oso nau, zorionez, jarraitasun bat dela, ezta, aurreko egunetan ikusi dugun jarraitasuna, edo aurretik ikusi ditugun partiduen jarraitasuna, ezta, orduan hori ere datu objektiboa da, 12-10. Horrek atzetik erakusten du jokalari hauen konpromiso, jokalari hauen lana, jokalari hauen ideiak zelaira mateko gaitasuna, eta jokalari hauek nola bizi duten momentu honetan talde hau. Lehiu bat talde makaldua, baina ez da makala. Hala da, ez da, leheno esan dut erderaz, ez da, lehiua historikoki Galen oso aurkari zaila izan da, baina hori datu bat da igual aurrek urtetakoa, aurtengoari begiratu behar zaio. Lehiuak 6 partidu zan abatzin, partidua galduta eta bera 80. minutuan Laredon. Denak kompetituta. Urteko partidu guztiak irabazi enpatola galdu gol baten diferentziarekin. Lehiua oso kompetitiboa da. Gaur nik uste dut, gure meritu izan dela, beraiek istripu izatearen arrazoia, ez da.